Estamos mostrando en la mañana de hoy los resultados producto de la operación realizada el día de ayer con ocasión del asalto a mano armada que se presentó en la plataforma del aeropuerto de la ciudad de Valledupar, donde fueron capturados tres delincuentes con un amplio prontuario delictivo. Estos delincuentes venían procedentes de la ciudad de Bogotá. Asimismo, tenemos la incautación de 7 armas de fuego, una de ellas un fusil calibre 5.56, un fusil de asalto, una subametralladora marca Ingram calibre 9 milímetros, 4 pistolas, 3 calibre 9 milímetros, una calibre 7.65 y un revólver calibre 38, el cual había sido hurtado a uno de los vigilantes del aeropuerto al momento de estos delincuentes ingresar a la plataforma del aeropuerto. Tenemos también la incautación de 3 vehículos, los cuales fueron utilizados para el asalto. Estos vehículos, como dato importante, habían sido hurtados en la ciudad de Bogotá en lo corrido del presente año. Asimismo, tenemos la incautación de 7 chalecos antibalas, los cuales eran transportados en los diferentes vehículos que se inmovilizaron, dos granadas de humo, varios uniformes de empresa de vigilancia privada que también fueron utilizados, cizallas, cascos, bueno, todo lo que fue utilizado por estos delincuentes para perpetrar este acto criminal. De acuerdo al arqueo que se hizo con la gerente de la empresa transportadora de valores, la remisión era por un valor de 310 millones de pesos y se logra la recuperación de casi la totalidad de este dinero.